¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa favorito, BTV Deportes. Ya por ahí me dijeron muchos, ¡ay, te hemos escuchado en la radio esos spots buenísimos! Por supuesto, tienen que estar aquí de 3:30 a 4 p.m. Ya saben que siempre tenemos una cita. Y bueno, el día de hoy me encuentro con ustedes. Mi nombre es Esmeralda Salgado y estoy pero súper contenta de poder llegar hasta ustedes a través de la señal de La Voz TV, por supuesto. ¿Pero qué creen? Les tengo una noticia. Ando así, en plata, porque ¿qué creen? Vamos a tocar temas, pero buenísimos. Las mexicanas estamos dando de qué hablar. Ya saben cómo somos nosotras, pero bueno, dos mexicanas en específico sacan medalla de plata. Bueno, un tridente también. Las chicas de tiro con arco hacen lo propio. Y bueno, también estaremos platicando de qué creen. A ver, si me ven como así en plateado y con una máscara, ¿a quién les recuerdo? Exactamente, vamos a irnos hasta el cuadrilátero y ya tendremos acción. Ya verán de qué cuero salió más correas cuando fuimos a visitar a los luchadores de Colinas del Sur. También tenemos, ahí le doy el paso malo, tenemos las malas noticias de Monarcas Morelia, porque el equipo, ¿qué está pasando con el equipo michoacano? Los purépechas tienen una preocupación latente y todo dicen que está en la mente, porque lo táctico, lo futbolístico, lo estratégico, eso lo trabajan a lo largo de la semana, pero a final de cuentas no salen las cosas y de eso hablaremos. Pero ¿qué creen? Ya que estamos aquí platicando del poder femenino y de todo lo que las chicas han hecho también, vamos a tocar la Liga Femenil MX, que está dando de qué hablar y hay que anotarle ahí a sus favoritas, porque de repente sorpresivos resultados, de repente buenos, de repente malos. Ya veremos cómo les fue a la escuadra de Monarcas Morelia Femenil. Pero ya saben que quiero que me sigan a través de mis redes sociales, porque quiero estar en contacto con todos ustedes. Así que en Facebook nos pueden estar checando la transmisión en vivo de La Voz TV y también, por supuesto, el Facebook de La Voz de Michoacán. En Twitter estamos como @voz-tv y @voz-michoacán. En mi Twitter personal estoy como @esmesalgado, así que apúntele bien y dígame qué le parece. Por lo pronto los dejo con la primera notita, que es de Monarcas Morelia Femenil. Las chicas no pudieron ante la escuadra de Cruz Azul, pero bueno, hubo mucha buena afluencia. Vamos a ver la nota. Como parte de la tercera jornada, las purépechas recibieron a Cruz Azul, que venía de una dolorosa derrota y que aún así su gente no las abandonó. El Morelos se preparaba para una lucha intensa en el medio campo, pues ni las cruzazulinas ni las de casa querían acumular una derrota más en contra, y la pelea comenzó. Las rojiamarillas intentaban llegar al arco cementero y lo lograron en un par de ocasiones. Sin embargo, no estarían finas, y luego de la sacudida en casa, Mariana Zárraga vendría con más ganas de demostrar su buen fútbol y defender así los tres palos de Cruz Azul. Así, se fueron al descanso en ceros. Para la parte complementaria, lo más destacado del club michoacano fue el debut de Laila García, la jugadora más pequeña de toda la liga, que con solo 12 años de edad, llamó la atención de Hernández para portar la casaca michoacana. Las jugadas a balón parado son el talón de Aquiles para las escuadras purépecha, ya que al 65, la capitana de la máquina cobró una falta cerca del área para darle la ventaja a sus compañeras y así poner el 1-0. Monarcas Morelia revolucionó a partir de ese momento y justo al minuto 90 trató de emparejar los cartones cuando Laila García venció a la arquera celeste para que Carla Jiménez empujara el esférico con un desafortunado fuera de lugar. Así, las michoacanas acumulan su segunda derrota consecutiva, mientras que las celestes se van con los primeros 3 puntos del torneo. Para La Voz TV, con imágenes de Cristian Mayarini, Esmeralda Salgado. La máquina pitó por primera ocasión en el torneo. Las chicas de Pablo Poco venían con 2 derrotas consecutivas y además una derrota
muy, pero muy pesada, porque fue ante las Águilas del América, les metieron 5 goles, imagínense nada más. Pero bueno, ahora la escuadra purépecha ya sabe cuál es su talón de Aquiles y es el mismo que el de los chicos. El de los varoniles es la jugada balón parado. Ya dijo la maestra Verónica que tendrán que hacer muchas buenas tácticas para terminar esas jugadas sin raspar al equipo. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora los dejo con la nota bonita de este partido? Porque tenemos a la jugadora más pequeña de toda la Liga Femenil MX. Ella es Laila García y con 12 años de edad y 8 meses recién cumpliditos, es la más pequeña y porta con orgullo la casaca michoacana. Debutar a los 12 años, 8 meses de edad no es casualidad. Comenzar desde pequeña a buscar el sueño de ser futbolista le valió a Laila García ser la jugadora más pequeña de la Liga MX Femenil, situación que genera presión, pero que ha sabido sobrellevar. Pues poco también en el club, sí pesa, pero de buena manera, ¿no? Cuando iba a debutar, pues nada, que le derrochaba talento más que nada y pues que le echaba muchas ganas porque el rival estaba parejo, ¿no? El partido estaba parejo y que pues el balón que agarrara para poderlo convertir en gol. La doctora Verónica Hernández, estratega de las michoacanas, reconoció que García tiene cualidades únicas y que además de pugnar porque la delantera esté entre sus filas, hará lo que sea necesario para que luzca como un semillero del conjunto michoacano. Bien, Laila tiene una característica genética, que es su fuerza, ¿no? Su estructura física. Una de las que nos llamó la atención es su fortaleza mental también, porque es una niña que ha competido no solamente en el fútbol, sino en otros deportes y que tiene condiciones extraordinarias. También tiene muchas condiciones y cualidades técnicas. Entonces, es una jugadora joven, como lo dices, sin embargo, asemeja mucho sus condiciones con algunas jugadoras que ya tienen mayor edad, e incluso arriba de la edad normal, ¿no? Y la idea de tenerla con nosotros, pues bueno, es poder lograr tener, como otros equipos, los talentos y captar talentos a temprana edad para poderlos seguir trabajando y generar un proyecto futbolístico mayor. Luego de las 2 derrotas consecutivas, la delantera michoacana sabe que deben reacomodar la estrategia para llegar mucho mejor ante América, pues las de Coapa las esperan la próxima jornada. Pues son derrotas consecutivas, que también de las derrotas se aprende, ¿no? Pero nada, entrenar más fuerte en esta semana para el siguiente partido poder tener el resultado. Para La Voz TV, con imágenes de Cristian Mayarini, Esmeralda Salgado. 5,444 fueron los que se dieron cita en el Estadio Morelos, así que si todavía no las ha visto, vaya y hace una vueltita. Nos vamos al primer corte, pero ya sabe, está en lo mejor en BTV Deportes. Las fiestas patronales de Santa María de Guido no solo reúnen a personas para disfrutar de las actividades culturales, sino también deportivas. En esta ocasión, se dieron cita a la carrera de 8 kilómetros y aunque no tenían pactado entregar premios para los primeros lugares, el jefe de tenencia, Wilber Rosas, se comprometió a galardonar a los primeros, segundos y terceros lugares con efectivo. Además, a los veteranos destacados los premió con boletos para el jaripeo de la tenencia, para así seguir disfrutando y conviviendo en familia. Ver la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060.
Voces del Jaripeo. Es el programa que te llevará las mejores montas, reportajes y entrevistas de la fiesta jaripeyera. Pídelo todos los miércoles a las 20 horas a través de Voz TV en www.lavozdemichoacan.com.mx. Voz TV, revolucionando la forma de hacer televisión. La directiva de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Liga, Copa y Campeón de Campeones de la temporada 2016-2017. También reconocieron la trayectoria de cuatro árbitros que decidieron ponerle fin a su carrera. Raúl Ibarra Dueñas, con 47 años como silbante. José Cruz Nieves, el Esque, con 40 años. José Arredondo Villa, con 30. Y Jaime González, con 16 años. Qué bueno que continúan con nosotros en BTV Deportes y bueno, un gran saludo a Fernando Ponce, que ya nos contactó a través de redes sociales, ya está ahí en Twitter diciéndonos que ya nos está viendo. Qué bueno, Fernando, porque ¿qué crees? Tú que eres aficionado michoacano, rojiamarillo de corazón, no andamos tan buenas, tan finos ni tan de buenas en la escuadra purépecha. ¿Qué tiene que hacer el conjunto michoacano? Cambiar el chip del torneo anterior a este, porque vaya que le está costando muchísimo. Lo decía el director técnico Roberto Hernández en la semana y apoyaba a Sebastián Sosa. La losa que cargamos el torneo anterior nos está pesando ahorita. Está costando mucho, está costando trabajar y adaptarse al terreno de juego, adaptarse a las condiciones de nuestros compañeros, a pesar de que todos son los mismitos, ¿eh? Prácticamente nada más hicieron 2-3 cambiecitos y ni lo sintió la escuadra purépecha, pero ahora tiene 3 puntos de 12 posibles. ¿Cómo le va a hacer Roberto Hernández y toda su comitiva? Ya lo veremos. ¿Qué les parece si vemos el partido entre Querétaro y Monarcas, el análisis? La escuadra michoacana no atraviesa por un buen momento en lo absoluto. A 4 jornadas de haber iniciado la apertura 2017, los michoacanos parecen haber caído en relajación total después de que consiguieran la permanencia en el máximo circuito. Esta vez perdieron ante los Gallos Blancos de Querétaro. Y lo realmente preocupante es la forma en la que lo hicieron. Los primeros minutos del encuentro, el gol coqueteó para cualquiera de los dos lados. Apenas al 9, Querétaro amenazaba a Sebastián Sosa con un tiro de esquina bien ubicado, pero el arquero estaría listo para impedir el gol. Y además, la certeza no jugaría del todo del lado de los Gallos. Después, Everaldo Stum haría lo propio. Al 24 comenzó una jugada mágica, llevándose el esférico desde el medio campo, pasando por los defensores michoacanos, pero sin peligro alguno, pues voló el balón por arriba del arco de Sebastián Sosa. Jefferson Cuero intentaba a toda costa ingresar por las bandas, pero apenas recorría unos metros y era interceptado por la defensa blanquiazul, por lo que ninguna de las dos escuadras podría abrir el marcador antes del descanso. El segundo tiempo arrancó de mejor manera para la visita, pues Roberto Hernández ingresaría al terreno de juego a Gastón Lescano, cambio que generaría más juego al ataque, y a 4 minutos del arranque, el cuate Ángel Sepúlveda no perdonaría frente al arco de Thiago Volpi, y así ponía adelante en el marcador a Monarcas Morelia, cumpliendo la ley del ex y festejándolo como si no hubiera portado nunca la camiseta de los Gallos. Y a 10 minutos del final, cuando más perdido se veía todo para los de Jaime Lozano, el técnico decidió debutar a Jordi Cortizo. El de 21 años de edad mandaría un tiro de esquina que encontró perfecto Javier Güemes, conectando de cabeza para emparejar el marcador 1-1. Y no acabaría ahí, pues con el ánimo a tope y la energía recargada, 3 minutos más tarde, Camilo Zambeso le daba la vuelta al marcador cobrando un tiro libre y haciendo la hazaña para los de casa. Monarca regresó a casa con una losa pesadísima, pues este fin de semana se enfrentan al recién despierto Pachuca y Keisuke Honda podría hacer su aparición en la Liga MX. Para La Voz TV, Esmeralda Salgado. ¿Se arrepentirán o no de haber dejado ir a Felipe Rodríguez? Ahí se lo dejo al costo y díganme en redes sociales si sí o si no. Pero bueno, vámonos con toda la jornada 4 del fútbol mexicano. Estos fueron los resultados. Se fue una jornada más de la apertura 2017 y los equipos siguen sorprendiendo. En la frontera, los Xolos de Cacho Coudet siguen sin convencer, pues ni siquiera pudieron ante el Puebla. Los camoteros abrieron el marcador primero, pero los perros los alcanzarían en el segundo tiempo sin mayor suerte para ninguno de los dos, dividiendo unidades 1-1.
El América fue mejor que Atlas en el Jalisco. El primer tiempo dominaron completamente, pero no pudieron irse con ventaja. La actuación de Miguel Ángel Fraga lo salvó por mucho, pero en la compensación sancionarían un penal que Oribe Peralta no desperdició. Y así se llevaron el triunfo por la mínima. Querétaro sorprendió con una voltereta en 3 minutos y redimió su actuación como local, dejando a Monarcas Morelia en la lona 2-1 y la visita va en picada, con 3 puntos de 12 posibles. La máquina celeste no pudo pitar y los del Toluca cada vez impresionan menos. Aunque estuvieron bastante insistentes en el azul, el gol no se dio para nadie, dejando el marcador 0-0 y manteniendo el invicto por parte de ambos equipos. Chivas únicamente fue a Monterrey a demostrar que la campeonitis es aguda, pues los Rayados les propinaron una goleada 4-1. Aunque Yair Pereira los madrugó con un gol al minuto 2, los de Mohamed se pusieron las pilas y terminaron aniquilando al campeón, que terminó sin técnico por la expulsión de Matías Almeida. Despertó Pachuca y lo hizo recordando el triunfo ante Tigres en CONCACAF. Los del Tuca Ferretti no se rindieron y bajaron los brazos al emparejar los cartones por conducto de Guiñac, pero Ángelo Zagal y Eric Gutiérrez le darían el triunfo a los de la Bella Airosa. El León rugió en el Estadio Victoria. Aunque la primera parte se disputó fuerte para ambos, León logró abrir el marcador por conducto de Jorge Pereira y de ahí Necaxa sufriría. Los de Ambriz no reaccionaron y terminaron con un contundente 3-0. Los Lobos no tuvieron una buena actuación en su primera vez en el Olímpico Universitario. Parece que el tema extracancha afectó de más y Pumas no lo perdonó, mostrando la mejor versión de Nicolás Castillo, dejando un doblete y quedando 2-0. Para despedir la jornada, Santos recibió a Veracruz, que sorpresivamente ganó y se sacó de un poco el problema de presencia al partido que culminó 3-2. Para La Voz TV, Esmeralda Salgado. Let's go. A ver, dígame, ¿cómo va su equipo? Los líderes del torneo, después de aniquilar al campeón en Monterrey, van en el primer puesto. Después de ahí vemos cómo está yendo la tabla general. Sí, después de Monterrey va el América, después de que levantó su vuelo 2 ganados consecutivos, eso le brinda 9 puntitos. De ahí sigue la escuadra de Hernán Cristante, el Toluca, 8 puntos. Y los Lobos Buap y Rafael Puente Jr., aplausos para ese director técnico que se está poniendo en cintura a toda su gente. Y además de decir que este partido que brindaron en el Olímpico Universitario fue el peor del partido, sabe que el tema extracancha sí ha afectado. De ahí sigue Necaxa. Después nos vamos con Querétaro en la posición número 6. El 7, el Atlas. ¿Qué pasó con estos muchachos? Los rojinegros iban en primer puesto y de buenas a primeras ya cayeron hasta el 7. Y no nada más con eso, también de porcentaje está quemándoles, ahí van en penúltimo lugar. El 8 es Cruz Azul, la máquina celeste, que Paco Gémez se vio envuelto en polémica porque levantó un dedito por ahí, lo captó el ente de un periodista y bueno, hoy en la mañana salió a hablar diciendo que él jamás le diría eso a su afición. Después de ahí ya nada más me paso hasta el equipo de casa, va en el lugar número 14 con 3 puntitos. Y bueno, los últimos, por sorprendente que parezcan, ¿quién creen que son? Los más perros de la frontera. Ellos llevan un puntito solo. Después de los perros de la frontera también sigue la escuadra de Puebla, pero los camoteros necesitan urgentemente 1, triunfos, 2, bienestar emocional y por supuesto demostrarlo en el terreno de juego. Vámonos a una pequeña pausa, pero ya sabe, sigue aquí en BTV Deportes y yo estoy al pendiente del teléfono. Como parte del mes estatal de la juventud, el Instituto de la Juventud Michoacana realizó la carrera del color Coloréate de Juventud este domingo, contando con la participación de más de 3.000 jóvenes y llenando de vibra positiva al terminar con batucada. Los participantes corrieron 5 kilómetros llenos de positivismo y terminaron coloreados por la alegría. Además, la directora del IJUMICH, Natalia Bugarini Torres, agradeció la participación de los mismos, reiterando el compromiso por la sociedad michoacana. Así sabe Michoacán. Thank you.
sumérgete en su ancestral sabiduría gastronómica. Cada domingo con dos nuevas recetas. Un concepto de La Voz de Michoacán. De los nuestros, con uno de los mejores servicios funerarios, es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. La Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, llevó a cabo la primera edición de la carrera Corre con tu Cadete por la Paz de Michoacán, con una afluencia de más de 3.180 personas, además de 200 elementos del cuerpo de cadetes y también instructores y personal administrativo que laboran en el instituto. Al finalizar el evento, el director general agradeció a los presentes y además los invitó a generar un ambiente familiar en las diversas calles morelianas. Ahora sí, muchachos, se me infla el pecho de orgullo de representar, bueno, no de representar, de las personas que representan a México con todo y todo, su deporte, su pasión, su alegría, su entusiasmo, se mueren a la raya, pero sacan medallas para nuestro país. Y miren, por eso vengo de plateado, porque nos llevamos dos segundos lugares, pero bueno, bueno, en total fueron tres. Uno individual, dos individuales y uno colectivo, uno en equipo. Así que miren, así, representando Tiro con Arco, vámonos a la nota. De nueva cuenta, Lupita González pone a México a vibrar. Es que la marchista subcampeona de los Juegos Olímpicos de Río 2016 logró la plata para el país, registrando 1 hora 26 minutos con 20 segundos. Tan solo por un segundo le arrebataron el oro. La china Yang Yang. La medalla de bronce se la llevó la italiana Antonella Palmisano. Lupita marcó el paso desde el inicio con 4 minutos 23 segundos por kilómetro, terminando así los 20 kilómetros con un esfuerzo majestuoso y colocándose de nuevo en el segundo peldaño. Situación que desagradó a la mexicana, pero la pone a prueba para morirse en la raya y generar un mejor tiempo, pues ya van dos veces que 2 segundos y 1 son los que le arrebatan el primer puesto. Para La Voz TV, Esmeralda Salgado. La cuarta estación del serial de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, celebrado en Berlín, Alemania, dejó a México en un buen lugar, al quedarse como segundas en el podio. Alejandra Valencia, Aida Román y Mariana Vitia cayeron en la final de arco recurvo ante Corea. La terna coreana, integrada por Chang Ye-chin, Choi Mi-sung y Kang Chae-jong, fueron mucho más precisas desde el inicio y se llevaron el marcador 58 flechas por 49 de las mexicanas. Las coreanas ganaron su primer oro de la temporada actual, venciendo de manera contundente 6-0. El bronce lo ganó Rusia a Gran Bretaña 6-2. Sin embargo, para Alejandra Valencia fue una competencia provechosa, pues la sonorense disputó de nuevo a la coreana Kang Chae-jong, colgándose el segundo lugar de nuevo, pero aumentando su total de preseas a 11 metales. Una dorada, 4 platas y 6 bronces. Aplausos de pie para las señoritas que hacen todo lo esencial para llegar a ser las mejores y por supuesto se miden ante gente que tiene represando a su país desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, nos vamos de 2-3 caídas sin límite de tiempo. Ahora sí, nos podemos aventar desde el closet, desde donde caiga. Vamos a checarlo en la nota de los luchadores.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Voz TV? Mi nombre es Esmeralda Salgado. Y si ustedes no han adivinado en dónde estoy, quiero que me acompañen a averiguarlo, porque estoy en un lugar que... Vamos a ver los trancazos de cómo nos tocan. La lucha libre es un deporte espectáculo que nos ha cautivado más de alguna ocasión. ¿Quién no quiso hacerle la hurracarrana a su hermano cuando era pequeño? O volar desde la tercera cuerda sin terminar llorando. Pero para ellos, la lucha libre significa todo. No solo es un deporte y su pasión, también es transmitido de generación en generación, tal cual nos platica el rudo Emperador Zaire. Para mí significa todo, ¿sí? ¿Por qué todo? Porque aquí viene uno, hace deporte, te desestresas y sobre todo eso, que se hace deporte, que seguimos con el deporte de la lucha libre, ya que es un deporte muy bonito que ha tenido sus altibajos y nosotros, ahora sí que valga la redundancia, seguimos luchando para que este deporte nunca caiga y siga siendo espectacular. Para Príncipe Mercurio Jr., la lucha libre te elige a ti. Y desde ese momento ya eres parte de la industria. A pesar de lo cansado que pueda llegar a estar de tus diversas actividades, para ellos siempre están firmes, con el fin de brindar un espectáculo vistoso y siempre para agradar al público. Mi nombre es Príncipe Mercurio Jr. Tengo practicando, ya van a ser 10 años que tengo como luchador. Aquí con todos los compañeros, la mera verdad es algo que desde que se ve en la televisión sabes que a eso es lo que te vas a dedicar. Pues más que nada es animarte a tomar la decisión, ¿sí? Principalmente. Uno cree que va a llegar a entrenar y va a empezar luego con todo lo que se ve, y cuando la situación es así, te empiezan a enseñar toda la base, desde cómo realizar una manometra y los diversos ejercicios. ¿Cómo me animé yo a decidirme por la lucha libre? Como te comento, fue algo que desde niño siempre me gustó, me fascinó lo que es la lucha libre. Afortunadamente tuve la dicha de cumplir mi sueño de convertirme en luchador y aquí seguimos. Pero las condiciones no son del todo buenas. Los espectáculos y los espacios que ellos utilizan muchas veces carecen de lo necesario para su buen entrenamiento. Y a pesar de todo, logran salir adelante, como es el caso de Ángel Dorado Jr., a quien desde pequeño le gustó el cuadrilátero y que invita a los más chicos del hogar a apreciarlo y vivirlo de cerca. Bueno, para mí lo más difícil sería enfrentarme a los rudos, porque ahora sí que el deporte a mí siempre me ha gustado desde niño, yo he practicado deporte y pues es difícil, lleva sus cosas difíciles y todo, pero cuando nos gusta algo no es difícil, es algo bonito, es algo que vine a disfrutar, como la lucha libre a mí me gusta, me encanta. Esto es algo que desde muy niño se empiezan a conocer. Y así como el niño, pueden venir a aprenderlo, ya que primero se les va condicionando, se les van enseñando cosas básicas. No les enseñamos o no nos ponemos a pegarles a ellos porque todavía no están aptos para esto. Pero sí es bonito que vengan así niños como él y que les guste. Y con el entusiasmo que él tiene, nos anima a nosotros también a seguir en... Con más de 20 años en la lucha libre Morelia, el Emperador Zaire, por más rudo que parezca, también tiene su corazoncito, mismo que ha apoyado a muchos con actos altruistas a través de diversos eventos. Ahora sabemos que los luchadores se envuelven en una historia totalmente distinta, y vaya que los golpes sí duelen, y no son actuados. Para La Voz TV, con imágenes de Gabriel Fuentes, Esmeralda Salgado. ¿Ruda o técnica? ¿De qué lado me ven? Como hoy traigo la de plata, hoy soy como el santo, entonces me voy a los técnicos, pero si en la noche me cambio, ya seré ruda completamente. Oigan, gracias Omar Vázquez por tus saludos y también te mando un gran saludo de regreso. Qué bueno que nos están sintonizando todavía. Y si no, no se preocupen, pueden picarle al Facebook de La Voz TV y ahí estaremos en la repetición, por supuesto, para cuando ustedes quieran y se les antoje. Pero bueno, hemos llegado a la parte triste de esta media hora. Se nos va el tiempo volando, muchachos. Gracias a toda la producción que hace posible BTV Deportes. Mi nombre es Esmeralda Salgado. Ya se sabe en las redes sociales de La Voz de Michoacán, @VozTV, @EsmeSalgado la mía. Y bueno, también en el sitio web www.lavozdemichoacan.com.mx. Por mi parte fue un placer. Acuérdense que tenemos una cita el día viernes a las 3:30. ¡Nos vemos!
que sí lo están viendo ahorita, esos no.